La presencia de las partes en la mesa la determinan las propias partes, ¿verdad? Es decir, hasta ahora, de común acuerdo, ellos han determinado que los que están ahí sean los que deban de estar, y será el propio interés de las partes el que determine si hay alguna variación o modificación en esto, ¿verdad? Nosotros lo vemos como una estrategia tradicional que han utilizado el EZLN, siempre en los momentos en que la demanda de la opinión pública es que se lleguen a acuerdos. Siempre que hay un clamor en la opinión pública de que el EZLN avance y llegue a acuerdos serios, ellos recurren al expediente de tratar de buscar un nuevo interlocutor que colocaría la negociación nuevamente en un nuevo principio. ¿Y no precisamente con el subcomandante Marcos? Le reitero que nuestra posición es que la delegación del gobierno federal está en la mejor disposición de platicar con quien quieran que platiquemos, si eso contribuye a que el diálogo avance. Bueno, la primera observación que yo haría es que no corresponden las jerarquías del subcomandante al señor secretario de Gobernación. La delegación piensa manifestarle al EZLN que estamos en la mejor disposición de platicar con quien ellos deseen, estamos en la mejor disposición de encontrarnos con quien ellos quieran, si eso contribuye a que efectivamente el diálogo avance. A ver. ¿Dónde están? Pero en sus palabras, antes suavecito, pero así golpeado en sus palabras. Entonces, y, sí, pues es que sí, fue duro, pues. ¿Pasó? No te acercas a que se acercaran un poco más. ¿A la mesa? Sí. Vemos que es muy importante que nuestro compañero, su comandante y su gente Marcos tuviera un encuentro con el actual secretario de Gobernación para hacer aclaraciones cómo han sido las actitudes de esa delegación que, por cierto, ha seguido con su manera de actuar. Nosotros pensamos que eso va a ayudar mucho, va a tener mucha importancia, porque también se van a hacer aclaraciones reales de la disposición que tiene la delegación del EZLN. O sea, nosotros... Entonces ellos dicen que con el hecho de que...